Sí, buenos días a la comunidad educativa, a los amigos de la prensa, gracias por estar aquí. Queremos agradecer a todo el Magisterio Higüeyano Nacional, tanto dirigentes nacionales como maestros que nos han comunicado. Como ustedes saben, el Comité Ejecutivo ha llevado una agenda un poquito agresiva desde noviembre con relación a los males y a las necesidades que se presentan aquí. En esa dirección hemos actuado con responsabilidad. En el día de ayer teníamos una asamblea con motivo al plan de lucha que llevamos y en hora de la tarde nos llamaron del Departamento de Recursos Humanos estableciendo que teníamos un comunicado. Cuando lo vimos, una suspensión con disfrute de salario por 30 días, amparado en el artículo 88 de la ley 48-01 de Función Pública. Ese artículo establece cuando hay una investigación judicial o administrativa, pues generalmente el órgano rector puede disponer de esa medida mientras se investiga. Lo malo de esto es que nosotros no hemos sido notificados de ningún acto, de ninguna información antes, pero además nosotros estamos amparados en el Estatuto Docente y en la ley PARDESEI-97 del Ministerio de Educación. Como siempre, hemos actuado con responsabilidad y daremos respuesta a todos los escenarios que se nos presenten en el camino y de frente. A usted se le acusa, maestro, de plagiar un título universitario que corresponde a la señora Marilyn Mercedes, y que además usted no es ni siquiera bachiller. Mira qué buena noticia, porque mira, ahora sí la cosa se pone buena. Ahora sí la cosa se pone buena porque ya por lo menos usted me está diciendo parte de la acusación que el ministerio debió decirme. Y nosotros El abogado estaremos, José Lo Severino lo va a demandar en el ministerio. nosotros estaremos, ¿quién la hace? El abogado José Lo Severino, que representa a Nosotros Marilyn. estaremos dando respuesta con relación a eso. ¿De qué partido es José Lo? Del PRM, ¿verdad? Del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y Marilyn quién sería? Vamos a ver quién es Marilyn. De igual manera, ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a dar respuesta en los estamentos que corresponden, tanto en el Pero es falso plano. o cierto. Dígame, es que no tengo conocimiento. ¿Y qué No usted tengo quiere decir conocimiento. con eso? ¿Que es una persecución política Es una entonces? persecución política. Y a nosotros tienen que entregarnos el expediente. Política gremial. Política y gremial, como dice Basilio. Nosotros vamos a dar respuesta en todos los escenarios. En todos los escenarios, ¿eh? Porque a nosotros deben demostrarnos con hecho en los escenarios correspondientes de esa imputación. Qué bueno que nos dimos cuenta a través de aquí, de ustedes, que siempre están detrás de nosotros y que el ministerio no haya dado la información. Si esa es la imputación, debió ir a los tribunales y notificarme, ¿verdad? Pero cuando es el ministerio que me notifica a través de una suspensión, se da a entender que hay todo un plan. Hay todo un plan y hay una persona detrás del proceso, que es el señor director regional, que nosotros tenemos información. De igual manera, la comunidad puede tener seguro que nosotros vamos a dar Sí, respuesta según con lujo y informaciones detalle. también dice que la universidad a la cual usted supuestamente salió siendo profesional no tiene ningún tipo de documentos que pruebe que usted estuvo en esa universidad. Todo eso lo vamos a ver en el camino, en el transcurso, todo eso lo vamos a ver y nosotros esperamos ya el lunes tener respuesta para darles a ustedes también, para darle a la comunidad lo que pueden estar seguros ustedes, que nosotros daremos respuesta a todos los escenarios de manera pública como lo hacemos. Porque para el lunes, maestro, si se supone que usted tiene los documentos que lo acreditan Lo que como pasa profesor, como profesor. es que nosotros debemos ir primero al órgano que nos suspende, al departamento legal, que debe decirnos a nosotros esa imputación que ahora ustedes dicen que le dijeron a través de los medios. Entonces nosotros debemos verla, que también la tenga y que nos den una copia, porque con la copia del documento es que tú tienes que defenderte. Tú no puedes defenderte sin tener el material. Y nosotros vamos a dar respuesta en todos los A escenarios. raíz de esta Ustedes. situación, ¿qué medidas van a tomar ustedes como ADP? Bueno, el Comité Ejecutivo está en sesión permanente. Entendemos que esto es un desafío. Lo que sí decimos es que el curso que corra el año escolar es una responsabilidad de las autoridades. El curso que lleve el año escolar es una responsabilidad de las autoridades. Yo le pregunto, si la señora Marilyn, que ustedes dicen, tenía ese conocimiento, si eso fue si fue una querella, como se dice, o algo así, una denuncia, ¿por qué no nos notificaron? Entonces tenían que Y el notificar. tribunal. Los canales correspondientes están ahí y nosotros vamos a hacer valer el artículo 44 de la Constitución,
que establece derecho al buen nombre y al honor personal. Ustedes pueden estar seguros que de brazos cruzados nunca nos hemos quedado. Hemos enfrentado múltiples desafíos y hemos salido. Y sobre todo que debemos actuar de frente a la comunidad y al magisterio que no eligió en este cargo. O sea, que usted, hay una querella en su contra depositada en el tribunal y usted no tiene conocimiento de nada. Bueno, si hay una denuncia, si ella me está acusando públicamente, me imagino que tiene que poner una querella porque ella me está acusando, hay una denuncia. Ya esa denuncia pública es una querella. Esa denuncia pública ya es una imputación, y toda imputación se constituye en una querella en daños y perjuicios de la persona. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Estamos aquí listos para eso. Muy bien, muchas gracias. Siempre a las órdenes.